Bueno, David, seguimos indagando un poquito en tu vida. Cuéntame cómo ha sido tu vida, pues a lo largo, ¿no?, de lo que has tenido como experiencia con sobrepeso. No siempre tuve sobrepeso. Toda la primaria era un niño delgado, nada más. Lo que pasa, en tercero de primaria me quebré la pierna por estar brincando. Y yo creo que el sedentarismo me la pasaba tirado comiendo papitas, viendo televisión durante, ¿qué fueron? Un mes, 2 meses que estuve así con el yeso en la pierna. Y ahí empecé a engordar y dejé de hacer ejercicio. Y yo creo que eso fue, ahí empecé a engordar. De tercero de primaria, no, fue de cuarto de primaria a segundo de secundaria. Engordé mucho. Y bueno, aparte de que tengo tendencia por mi familia, ¿no? Que tengo tíos gorditos, tengo mi abuela, o sea, tengo tendencia, entonces empecé a engordar. Sí me hacían carrilla, poca, no mucha, pero sí me hacían carrilla por gordito en la secundaria, en la primaria no. Lo que ahora se conoce como Como bullying. el bullying ahora. Siempre ha existido, nomás le Sí, cambiaron de le nombre, pusieron ¿no? nombre, ¿no? Sí, ajá. Y realmente nunca me afectó. No me afectó eso. Yo empecé a hacer dietas a partir de tercero de secundaria, que me mandó un nutriólogo. Yo creo que se pusieron de moda los nutriólogos cuando hice tercero de secundaria. Me puse una dieta bastante buena, o sea, jamás dejé de comer nada. Y yo creo que como estaba en proceso de crecimiento, bajé bastante. Yo para cuando entré a la preparatoria, fui muy delgado. Pesaba, ¿cuánto pesaba? 75, 80 kilos. Entre 80 y 90 kilos tuve siempre. Yo a los 90 kilos me veía, era un palo los 90 kilos, o sea, talla 32 de pantalón. Siempre he pesado así bastante, pero delgado, ¿no? Y toda la preparatoria me la pasé muy delgado, entré a la uni y como a mediados de la universidad me empecé a engordar. Y ahí realmente fue cuando empezó mi lucha con el peso, ¿no? De que estar subiendo, bajando. Fui con muchos nutriólogos, yo creo que conozco a todos los nutriólogos de antes de aquí de Hermosillo. Y siempre bajaba, siempre bajaba, siempre llegaba a mi meta, la que quería. Y ya que llegaba, otra vez ya puedo comer percherón, dogos, hamburguesas, lo que sea, ¿no? Rufles bañados en salsa y chamoy. Soda. Soda, sabes que no soy muy sodero. Pero bueno, si lo acompañas con los rufles, o sea, los rufles con soda está bien bueno, ¿no? O sea, tienes que acompañarlo, Ya hicimos la ¿no? combinación. La combinación perfecta ahí, Sí. pero bueno, llegaba mi peso, subía. Ya me sentía muy gordo, o sea, ya me sentía muy gordo, no era inmediato, ¿no? Iba subiendo el proceso y pasaba un año y medio, y decía, ya, no puedo ser así. Iba con otro nutriólogo y llegaba mi peso otra vez, y otra Te volvían vez. los rufles con el Volvía a revolver, lo mismo, pero no creas que era inmediato de que ya bajaba de peso y a comer todo. Era de que voy a probarlo. Voy a comer nomás ahora y ya mañana la dieta. Y así me iba, ¿no? Y ahora y ahora. Una semana, el lunes empiezo otra vez. Y así me iba hasta que volví a subir de peso otra vez. Y así fue, así fue, así ha sido siempre. La última vez fue ahora en el 2000. Para el 2011 fue la última vez que bajé. Bajé 30 kilos. Me mantuve como uno, casi el año me mantuve. Y después empecé a engordar otra vez. Y no me mantuve porque me cuidara, me mantuve porque yo creo que como había bajado tanto, podía comer y me mantuve así bastante tiempo, ¿no? Y empecé a engordar. Al momento de que supe del reto este, yo llevaba 15 kilos arriba ya. 15 o 16 kilos arriba ya llevaba. Entonces dije, no, no voy a dejar que. O sea, como parte de las razones por las que quise entrar a este proyecto, a este reto, fue que no quise llegar a pesar lo que pesaba antes para decir, ah, ya llegué al tope otra vez, hay que bajar. Entonces, antes de llegar al tope ese, quise entrar. Como me llama mucho la atención eso de que es con nutriólogo, psicólogo, el ejercicio, me he dado cuenta que tiene mucho que ver el psicólogo.
Porque uno no puede solo, aparte del apoyo grupal, ¿no? Porque uno no puede solo, realmente no puede solo, o sea, como en todos los problemas que existen, en algunas enfermedades, siento que es una enfermedad de esto, una enfermedad aparte de física, psicológica. ¿Te ha afectado el sobrepeso en algo, otras cosas de salud? En cosas de salud, hasta ahorita no. O sea, tengo tendencia a la presión alta, porque mi papá tiene presión alta, pero ya de grande, o sea, de joven nunca tuvo. Tengo tendencia a diabetes, tengo una prima que tiene diabetes y tengo mi abuela que tiene diabetes. Yo hasta ahorita, siempre que me han hecho exámenes, siempre he salido bien en el azúcar. Lo que tengo yo es que tengo alto el colesterol y triglicéridos, ¿no? Nunca me han salido muy altos, lo he tenido alto, me dicen los doctores, lo tienes un poco alto, pero si sigues, ahí sí te puede pasar lo que llega a pasar, ¿no? Que no sé qué es. Pero más complicaciones. Sí, pero problemas de salud no he tenido, pero no quiero tener, entonces por eso decidí hacer esto, ¿no? Entonces, entras a reto porque ya no quieres subir, no querías llegar al peso que tenías de adolescente, ¿no? El peso que tenía ese fue... nunca había llegado a pesar tanto como lo hice hace 4 o 5 años. O sea, te estoy hablando de los 26 años. 33. Como los 28 años. A los 28. Ok. Bueno, pues creo que... ¿con cuántos kilos empezaste el reto? 128. 128, y ahorita, ¿cuántos? La última vez que me pesaron, pesaba 120 pasaditos. Yo me pesé esta mañana y peso 118. Tengo 10 kilos menos que cuando empezamos. Bueno, ¿y cómo te sientes después? O sea, vamos en la séptima semana. ¿Sexta? O sea, ¿en la séptima? La séptima, sí. La séptima, ¿cómo te sientes? Ya. Después de haber, o sea... De ya haber llegado, ya haberte quitado 10 kilos de encima. Vamos en la séptima de todo el reto, ¿no? Pero de ejercicio, de nutriólogo, que es en la quinta. Empezamos 2 semanas después, sí, con nutriólogo, ¿no? Pero bueno, bastante bien. Hago muchas cosas, quiero hacer muchas cosas. Antes llegaba al trabajo, comía y me acostaba y me podía estar dormido toda la tarde. Yo pensaba que me gustaba dormir, pero simplemente llegaba cansado, o sea, yo creo que es parte de lo mismo, ¿no? Los problemas para respirar por tanto peso, te cansa. Y ahorita es raro que duermas llegando al trabajo, es raro que yo duerma llegando al trabajo. Antes quería comer en la cama del hotel, ahorita como me siento, como en una mesa. Y si me voy a acostar a ver tele o algo, pasa al menos media hora antes de que me vaya al cuarto, ¿no? Pero realmente ya no duermo cuando llego al trabajo, estoy comiendo mis horas, me siento muy ligero, tengo ganas de hacer muchas cosas que antes no, que era hasta cierto punto también una de las cosas por las que entré al reto, para salir con hacer ejercicio, jugar béisbol con mis primos, amigos, no sé, muchas cosas que no podía hacer ya, que ahora ya puedo hacer. No tan fácil como muchos, ¿no? Pero ya lo puedo hacer ya. Ok, perfecto. David, cuéntame un poquito de las cosas que te han lastimado. ¿Qué cosas te han lastimado, David? Lastimado emocionalmente. Sí. Lastimado emocionalmente. Realmente sí, hay cosas que me... Ahorita no se me ocurre una en específico, ¿no? Personas que te hayan hecho daño, que te hayan humillado, que te hayan agredido. Mira, como te digo, nunca fui objeto así de burla, así que me haya sentido humillado. O sea, la burla que me hacían cuando estaba en la secundaria, siento que era lo normal, ¿no? O sea, realmente, sí, alguna vez sí me humillaron, puede ser, pero... Éramos grupitos en la escuela, yo no era el grupo de los populares, por así decirlo, en secundaria, ¿no? Pero dentro del grupo de los no populares, era los más populares de los no populares, o sea, pues, se enfocaban más en otras personas que en mí. Entonces,
me lastima más que lastimen a otras personas. O sea, me puede más que le hagan algo a mis papás, a mis hermanos, a mi esposo. ¿Por qué? Porque siento impotencia cuando veo algo así. Porque muchas veces digo, yo hubiera hecho eso, yo me puedo defender, yo puedo cambiar las cosas ahí, pero cuando se lo hacen a otra persona que no lo puedo hacer. Entonces, sí, eso yo creo que es la impotencia y el coraje de ver que no estuve ahí para hacer algo, ¿no? En los casos que haya pasado. Pero que me haya lastimado a mí con las relaciones que he tenido, o sea, que a lo mejor soy yo mismo el que lo hago, o sea, yo le he orillado a esas personas a lastimarme, tal vez. Por eso no te puedo decir que hay algo así. ¿Y qué es lo que más disfrutas hacer? ¿Qué es lo que más te pone contento hacer? La música, escuchar música. Escuchar música. Escuchar música. Sé tocar guitarra, pero lo he dejado mucho. O sea, ahorita soy muy fuera de práctica. Si tú me das una guitarra ahorita, sé los acordes, te puedo tocar guitarra, pero todo tieso, ¿no? Sí. Me encanta el cine. Bueno, fue por eso estudié comunicación, ¿no? Para adentrarme un poco a eso. Me hace carrilla mi esposa de que no la dejo ver a gusto las películas porque le empiezo a hablar de las tomas, del encuadre, mira, aquí rompió eje esta toma. Falta continuidad. Con el error de continuidad. Sí. Pero después de que estudiamos comunicación, no es igual. Ya no es igual y nadie lo cree, a menos que hayas estudiado eso. Exacto. A ver, las comunicaciones nos entendemos. Ok, entonces disfrutas música, tocar guitarra cuando pues toco, el cine. Ahorita descubrí otra actividad que me encanta, que es estar a leer libre, hacer ejercicios, una caminata, no tanto de ir a correr o algo así, pero una caminata al aire libre, lo disfruto ahorita, cosa que no disfrutaba antes.